¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo de, yo diría, lo podríamos llamar de imprescindibles para el punto de cruz. Hay tres accesorios que son, para mí, son imprescindibles. Y luego un kit que, bueno, me encanta, monísimo, monísimo. Bueno, vamos a empezar por el imprescindible, 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 que es... Ah, bueno, deciros que los productos que os voy a enseñar son de la página daichus.com y en la cajita de información os pondré todos los enlaces a que os estoy enseñando y el enlace directo a la web por si le queréis echar un vistacito. Y ahora sí, una de las cosas, bueno, y que yo soy amante de ellas, son estas tijeras. Ya sabéis que a mí las tijeras me encantan. Me encantan las tijeras. Estas, de estas, yo tenía, ya tenía unas. Pero las mías eran las que yo tenía, que las tenía hace muchísimo tiempo, antes de abrir el canal, eran todas plateadas. Y estas, a ver, las vamos a sacar de aquí. Y estas son como, mirad, ¿veis? Son como, están como envejecidas. Y la verdad que a mí, las mías, son de la misma, recuerdo que también venían así en esta cajita. Y son exactamente iguales, la verdad es que cortan fenomenal. Vamos a ver, mirar, aquí tengo una bobina de hilo y a ver, es que no sé si veis, si veis el hilo. Vale, ahí y vamos a ver, mirar, lo coloco ahí a la punta. Creo que cortan fenomenal. Mirar. Sí, son como las que yo tengo que me encantan. Y estas, pues. Además, ya las voy a dejar fuera del embalaje que trae para. Mirar, otra vez. Para ponerlas al uso. Y bueno, a mí de momento ya os digo que yo tengo las otras que son plateadas y las tengo, pues por lo menos, sin exageraros, tendrán como 5 o 6 años y la verdad que me van muy bien. Y bueno, pues dije, voy a probar a ver si las siguen fabricando de la misma calidad. Porque sí que os tengo que decir que desde que yo empecé a comprar en AliExpress, pues eso, pues hace por lo menos 6 o 7 años, muchísimo antes de abrir el canal, la verdad es que, bueno, hay muchas cosas que la calidad han cambiado mucho. Por ejemplo, yo últimamente, la verdad es que me oiréis que me quejo un poco de los kits que vienen muy, muy justos de hilo. Incluso hay colores en algunos kits que faltan. Y me quejo de eso. Ya he visto que hay otras personas que les pasa exactamente igual. No sé por qué están haciendo esto. Más luego, la subida de precios que no tiene nada que ver de cuando yo lo compraba hace esos años ahora. Bueno, otro imprescindible que yo utilizo muchísimo y que ya habéis visto más veces en el canal, mirar, son estos organizadores. Yo pedí un juego completo, pero no sabía si en esta tienda también iban a mandar lo de la pegatina de los números de DMC. Y resulta ser que sí, me encanta. Me encanta esto. Que venga la pegatina, las pegatinas estas de los números para ponerlos en los organizadores. Esta idea que yo creo que no hace mucho que, porque yo lo he sacado ya en una ocasión, yo creo que no hace mucho que lo están haciendo y la verdad es que me gusta mucho además eso porque solamente se ve el número que es translúcida. Y bueno, mirad, son 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vienen 10 organizadores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 20 agujeritos cada organizador. De 20. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, de 20.
cada organizador. Y bueno, pues todos de colores diferentes, pues podían poner de dos en dos los colores iguales, pero bueno, a mí me da igual. Y yo es que la verdad es que los utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No os podéis hacer una idea. Bueno, en los vídeos de avances en alguna ocasión los he sacado y yo es que los utilizo mucho. Además, son de plástico y es un plástico, mirad, es un plástico que no es de este plástico endeble. Y lo mejor de todo, que acabamos un proyecto y los podemos utilizar para otro proyecto nuevo. Lo voy a meter aquí en la bolsita, porque si no, no quiero que se me desperdiguen mucho por ahí. Luego lo guardaré. Yo tengo una cajita donde tengo así accesorios para cuando tengo que montar proyectos y cosas de esas, pues directamente voy a la cajita y allí lo tengo todo. Bueno, otro imprescindible, como no, los hilos. Ya sabéis que yo los hilos y las telas me vuelven loca. Y bueno, ya os dije yo en otros vídeos que bueno, pues que iba a ir así pidiendo lotes de hilos en distintas webs, a ver si en todas las webs venían con numeración. Ha habido en una que el lote de hilos era CQC porque sí se veía perfectamente que era CQC, pero no traía numeración. Y digo, bueno, pues voy a probar en esta web a ver qué pasa. Y bueno, súper contenta. Un 10, un 10, un 10, un 10. Porque bueno, aunque traen solo una etiqueta, mira, los voy a sacar todos para que veáis, que es que traen colores súper variados. Aunque trae solo una etiqueta, pero ya os digo yo que son CQC y les doy un 10 porque vienen con su numeración. Este es un lote de 100 unidades. Y bueno, mirad, mirad, es que viene de, pues eso, pues de todos los colores. De todos, de todos, de todos los colores. Verdes, rosas, amarillos, rojos. Mirad. Este, por ejemplo, que este es el 606, que es un rojo así potente, más azules, mirar, también números pequeños, numeración pequeña, numeración grande, también viene, mirar, negro, a ver, blanco creo que es este, mira, un blanco, la verdad es que viene súper completo, me encantan. Estos lotes de hilos me encantan siempre y cuando tengan numeración, porque así como que me oriento yo mejor. Si tengo que hacer alguna sustitución, como yo tengo la carta de colores de DMC, pues si yo, por ejemplo, no tengo el 156, pero lo tengo que sustituir por otro color, yo me voy a mi carta de DMC, veo por qué color puedo sustituir. Busco el número y luego es buscar entre los hilos ese número. Y sí, claro, pues si no tiene numeración, para mí la sustitución me es un poco más complicada porque tienes que ir color por color, madeja por madeja. Y no, no, que a mí me gusta con su cada madeja, con su número, y a mí es que me gusta así. Y bueno, pues esto, como os estaba diciendo, es otro imprescindible. Lo voy a guardar aquí en la bolsita. Porque luego cuando tenga tiempo, Javier le encanta hacerme la clasificación de los hilos. Me los va colocando pues los 200 puntos, los 300 puntos y luego ya los colocamos él y yo en la cajita de, vamos, en la cajita, en las dos cajas que son bastante grandecitas de madejas de hilo. Bueno, pues este es otro. Y de imprescindible de costura, hasta aquí. Y ahora viene otra de las cosas que también me gustan y que ya sabéis que es un kit. Lo único que, a ver, los kits de estas páginas chinas, los de Joy Sunday, no los podemos elegir en tela blanca. Tiene que ser todos, el 98% de los kits son todos en tela impresa.
Y yo sí que es verdad que últimamente me gusta mucho bordar en tela blanca, lugana. Bueno, ya sabéis que yo soy muy dada a cambiar las telas. Y hombre, pues si viniera en tela blanca, pues a ver, que siempre tenemos la opción de coger y coger esa tela que está el dibujo impreso, meterla en agua y quitarle la impresión. También sí que es verdad. Bueno, mirar de qué kit os estoy hablando. La verdad es que este kit hacía tiempo que lo llevaba viendo y me llamaba mucho la atención. Bueno, ya sabéis que yo soy mucho de casitas, paisajes, de todo eso. Pero os voy a decir qué es lo que me... Bueno, varias cosas me llamaron la atención de este kit. Voy a sacar de aquí la foto de portada para que lo veáis mejor, porque esto os está dando reflejo. Mirad. Me llamó muchísimo la atención que me he dado cuenta que no tengo ningún kit en el que haya un castillo, una simulación a castillo, torreón. Y aquí está este pequeño torreón, probablemente de un castillo que haya pues al fondo de esta casa. Y aparte de que me llama mucho la atención lo que es en sí la casa, porque el tejado así como que simula así como si fuera el tejado así de paja, así como estilo, como un estilo cabaña. El coche, no me digáis que el coche no es súper bonito. Ese le da ese tono vintage a todo el proyecto. Y cómo no, estos dos perritos aquí esperando a que pase sus amos, que van montados aquí en el coche y se quedan aquí justo en la puertita guardando la casa para que nadie entre. Y nada, y esperar a que vuelvan sus amos. Ay, me encanta, mirad, lleva. Este no sé por qué, pero creo que va a llevar sobre todo la zona del coche, ventanas, torreón. Bueno, yo creo que va a tener aquí su dosis de punto lineal. Sí, yo creo que sí. Y bueno, la verdad que pensaba que iba a ser más pequeño, pero es 44 por 36. Se llama Beautiful Home 5. Por lo tanto, tiene que haber la 1, la 2, la 3 y la 4. Pues no sé cuáles serán, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo es el kit por dentro, por lo que estoy viendo. Uf. A ver, mirar, este es el gráfico que se ve bien, porque se ve bien, pero viene súper pequeño el símbolo. Y luego, el punto lineal este tan clarito. A ver, bueno, el papel como estáis viendo es súper fotográfico, que da hasta el reflejo, ¿veis? Ese punto lineal súper clarito que se ve un poco. Podían haber elegido colores oscuros porque puede ser que haya algún punto lineal que no lo podamos, como yo digo, merendar. Porque mirar, aquí toda esta zona tiene punto lineal, pero es que aquí casi que no se puede distinguir porque es que es del mismo color. No sé. A ver, el punto lineal de aquí, pues nada, o tener 50.000 ojos viéndolo bien, porque en la tela impresa ya sabéis que el punto lineal no está. Vamos, con la cantidad de colores así llamativos que hay para mirar, ¿veis lo que os digo? Para poder hacer este punto lineal en el papel. Y bueno, vamos a ver qué tiene. ¿Qué tiene este kit? Bueno, ya veo que las zonas blancas no se bordan, así es que yo, viendo aquí, mirar, que trae cuarto de cruz, ya sabéis lo que voy a hacer, que yo cuando lo haga lo voy a cambiar por una lugana, aprovecharé gráfico e hilos, pero es que hacer un cuarto de cruz en una ida, es mortal. Y bueno, pues tiene cruces completas a dos hebras, 37 colores diferentes. Tiene nudo francés, 5 colores diferentes. Tiene punto lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores diferentes. Y cuarto de cruz de un montón de colores diferentes. Que habrá que ver.
Claro, habrá que ver dónde está. Madre mía. No me gusta nada este gráfico, sinceramente os lo digo. Mirad. Ahí, por ejemplo, no sé si lo estáis viendo. Ahí. A ver. Ahí veis que hay nudos franceses. ¿Qué pasa? A ver. Ahí. Hay nudos franceses. ¿Qué pasa? Que como el gráfico está tan pequeño, el nudo francés tapa la cruz que tiene que ir debajo de ese nudo francés. ¿Qué pasa? Pues que nos puede inducir a equivocación. Jolines con los chinos. No me digáis que este gráfico no lo podían haber hecho más grande. No me digáis que no. Bueno, la verdad es que me encanta, ¿eh? Me encanta el diseño. O sea que yo lo voy a. Yo sí, yo lo haré, lo voy a hacer en cuando lo haga en Lugana. Vamos, lo tengo clarísimo. Y nada, pues no sé, como tengo lupa, pues cuando tenga que hacer punto lineal y demás, lo miraré con la lupa. Y cuando haya los nudos franceses justo encima del símbolo de la cruz, pues bueno, pues imaginarme de qué color puede ir esa cruz y ya está, porque no queda otra. Luego, mirar. Esta es la tela que es rígida, pero no es esa rigidez que traen otros kits. Y bueno, como podéis ver, tiene cambio de color. Menos así el cielo un poco por arriba, todo lo demás, bueno, y los techos de las casitas, este trae su toque de cambio de color. Lo que yo no sé es cómo estará aquí indicado el cuarto de cruz. Porque por aquí, por las ruedas, había visto yo cuarto de cruz y no está. No lo veo. Uf. No sé. Bueno, el caso que el símbolo, lo que es cuando hay que hacer cruz completa. Ese símbolo está muy muy bien ubicado en dentro del cuadradito. A ver, yo este es un kit que no recomendaría para una persona que está empezando, ni para una persona que quiera complicaciones, porque pensaba yo que iba a ser de otra manera, la verdad. Pensaba que iba a ser de otra manera. Por eso, porque lleva cuartos de cruz y delante de la empresa no se ve. Y que ese es el fallo que yo le pongo. El otro fallo es lo de los nudos franceses, que para eso tenemos que acudir al gráfico. Y bueno, aquí sí podríamos ver qué color va, pero es que también tiene en algunas ocasiones, mirar. Tiene puesto el. Ahí veis, el nudo francés encima. A ver, que yo os recomendaría que si os gusta y lo queréis hacer, este no es para hacerlo, o por lo menos yo no lo haría en tela impresa precisamente por eso, por el cuarto de cruz y porque, claro, aquí no se ve, porque no se vea, tienes que tirar del gráfico. Y luego otro punto que no me gusta es el punto lineal que le han puesto al gráfico y que, bueno, pues que podía haber sido, vamos a ver, podían haber hecho los símbolos más grandes en lugar de hacerlo en una hoja, pues que lo hubieran hecho en dos, que yo creo que tampoco pasa nada. Bueno, los colores son súper bonitos, son muy, muy, muy vintage. Mirad, aquí tenéis una parte y aquí tenéis la otra. No me digáis que no son unos colores así vintage, estilo country. Son súper bonitos. Mirad qué cantidad de verdes, marrones, grises. Ah, me encanta. Mirad. Para que veáis, mirad qué gama de colores tan bonita.
Bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido coger alguna idea nueva. Yo la verdad es que cuando pedí este kit no pensé que, pues eso, que el gráfico iba a ser así, pero bueno, despacito y con buena letra, como dice el refrán, lo podemos hacer. Espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.